Antiguamente, en la época anterior a la llegada de los conquistadores españoles, cuando en el Ecuador solo existían las sociedades originarias, las personas concibieron a la tierra como madre o Pachamama, pues consideraban que ésta les había provisto de todo lo necesario para su vida. Por ello, la honraron y trataron con respeto, entendiendo que el bienestar dependía de un armonioso equilibrio entre los seres humanos y los otros seres del planeta, los cuales también tenían su propio espíritu. Eso significaba esforzarse en cuidar la tierra, el agua, las plantas y los animales, al igual que a sus respectivos espíritus. Así, el ser humano adquirió una responsabilidad espiritual como guardián de la tierra. Por esa razón, su cultura se basó en las enseñanzas de la Pachamama, por lo que la práctica espiritual era su modo de vida, es decir, inseparable de su día a día. En este video, vamos a conocer cómo la cotidianidad de nuestros antepasados estaba marcada por la espiritualidad. Una espiritualidad caracterizada por el respeto y la salvaguarda del equilibrio universal. Además de la unión entre ser humano y naturaleza, las antiguas sociedades indígenas tuvieron estrecha relación con sus antepasados y los dioses. Por ello, concibieron la existencia de tres mundos: el celestial, conformado por los astros; el terrestre, donde habitaban todos los seres vivos; y el inframundo, donde se encontraban los espíritus de los difuntos. Montañas, volcanes, ríos y cascadas eran lugares con poderes especiales que permitían la comunicación entre estos mundos. Ahí y en los centros ceremoniales realizaron una serie de rituales en los que utilizaron variados objetos que tenían gran valor simbólico. Son justamente estos objetos los que perduran como prueba de la existencia de estas celebraciones. Estos objetos fueron elaborados en materiales cargados de espiritualidad. Se utilizaron piedras preciosas y semipreciosas como lapislázuli, turquesa, obsidiana, cuarzo y esmeralda. Metales como oro, plata, platino y cobre. Era frecuente el uso de la concha, spondylus. Si bien algunos de estos productos se los podía encontrar en lo que hoy es territorio ecuatoriano, fue tal su demanda que muchos debieron ser adquiridos en tierras lejanas, como México, Centroamérica, Colombia, Perú y norte de Chile, estableciendo así estrechas relaciones con estos pueblos. Los líderes políticos y religiosos utilizaron estos objetos como símbolos distintivos para entrar al mundo de los espíritus. También decoraron sus cuerpos con pintura y tatuajes, y se vistieron con una variedad de ropajes destinados exclusivamente para estas celebraciones rituales. Estos rituales se realizaron preferentemente en los centros ceremoniales. El más antiguo fue Real Alto, perteneciente a la cultura Valdivia, construido hace 6.000 años aproximadamente. Miles de años después, se construyeron otros centros ceremoniales como La Tolita en la costa, Guapula en la Amazonía y Cochasquí en la sierra. Sin embargo, a pesar de su origen tan distinto en términos de época y emplazamiento, su propósito fue el mismo: establecer relaciones y alianzas con los ancestros. Además, estos espacios servían para algo muy importante. Permitían estrechar los vínculos entre los miembros de la comunidad. En estas celebraciones tuvo un rol importante el chamán, quien era el mediador entre los humanos y los dioses. En las ceremonias, él llamaba a los ancestros y a los espíritus de la naturaleza. Se vestía y actuaba como jaguar, animal considerado mensajero de los espíritus por ser el más poderoso del mundo andino. El chamán buscaba ser el protector de la tierra, por lo que en su vestido tenía caracolas de mar, que eran símbolos de abundancia que atraían a la lluvia, la cual a su vez fecundaba la tierra y sus sembríos. Era además el curandero que sanaba enfermedades del cuerpo y del espíritu. Antes de cualquier ritual, el chamán se preparaba efectuando ayunos que le permitieran acceder a un estado de meditación. También utilizaba hojas de coca y otras plantas sagradas para contactarse con los espíritus, los antepasados y los dioses. De ese modo, era posible el diálogo con ellos. Los rituales iban acompañados de música, con el fin de unir a los participantes. También se la utilizó en las mingas, para dar mayor ánimo a los trabajadores.
Al concluir la construcción de las grandes edificaciones, las autoridades ofrecían fiestas con música y baile como recompensa. Los músicos creaban distintas melodías, utilizando una variedad de instrumentos como rondadores, botella silbato, flautas, ocarinas y tambores. Durante las fiestas, se utilizaba una vajilla especial y se tomaba una bebida fermentada llamada chicha, rindiendo homenaje a las autoridades y a los antepasados. Quizá la parte más trascendente del pensamiento ancestral fue la importancia que le daban a los actos fúnebres, pues la muerte constituía el gran paso desde el mundo de los vivos hasta el mundo de los espíritus y los dioses. En los pueblos más antiguos, que todavía no contaban con centros ceremoniales, las personas eran enterradas cerca de las viviendas de la comunidad, ya que los difuntos eran fuente de inspiración. En épocas posteriores, las personas de alto rango eran enterradas en los centros ceremoniales. En el sepulcro colocaban vasijas especiales que contenían comida. Así, los distintos pueblos comunicaban el afecto que sentían por sus ancestros y por los espíritus que se encargaban de cuidar las plantas y los animales. Era frecuente ver que la gente se preocupaba más por las tumbas que por sus propias casas. En algunas culturas de la Amazonía ecuatoriana, el difunto permanecía en la casa. Para ello, primero lo colocaban al aire libre. Luego, una vez que quedaban solo los huesos, pintaban de rojo a los más grandes y los introducían en urnas funerarias. Eran precisamente los difuntos los que intercedían ante los dioses para que estos envíen lluvia, fertilidad y bendiciones. El pensamiento y los valores de la cultura andina fueron gravemente afectados a raíz de la llegada de los conquistadores españoles. La visión que cada civilización tenía de sus dioses era muy distinta. Así, por ejemplo, el oro para los indígenas significaba poder espiritual, pues por su brillo estaba asociado al sol, uno de los pilares en la cosmovisión andina. En cambio, para los conquistadores españoles, el oro solamente satisfacía necesidades de riqueza material. Hemos conocido los rasgos más importantes de un mundo espiritual caracterizado por el respeto y la salvaguarda del equilibrio natural que marcó la cotidianidad de nuestros antepasados. Comprender la modalidad con que nuestras sociedades originarias vivieron su mundo místico nos permite acercarnos a su particular forma de entender la vida y el universo. Es decir, aproximarnos a los rasgos más importantes de su identidad. Estas concepciones tan profundas y singulares dieron lugar a lo que hoy denominamos pensamiento andino ancestral. Descubrir nuestro patrimonio hoy es preservar nuestro futuro.